voy a Jerusalén. Con mi hermano voy a Jerusalén. Con mi hermano voy a Jerusalén. Oh, ale, con mi hermano voy a Jerusalén. ¿Se escucha más o menos el chavo con la letra? No, un poquito. ¿Se escucha? Dice, con mi hermano voy a Jerusalén. Con mi hermano. Entonces lo tomamos en la mano, la hermana, porque juntos vamos a Jerusalén en cuanto a lo que el Señor. Con mi hermano voy a Jerusalén. Con mi hermano. Con mi hermano voy. Nos llevamos. Vamos todos. Con mi hermano voy. Vamos, vamos, vamos. A Jerusalén. Oh, aleluya. Mi hermano voy a Jerusalén. Me escucha la espera. Que Jesús respira.
suplicando perdón por todos nuestros pecados, especialmente, Señor, nuestros pecados. Observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación. Y ya está por revelarse mi justicia, y a los hijos de una tierra extranjera, que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para sus servidores. A todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro que mi condición de apóstol, de los paganos, honor y mi ministerio provocando celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos, porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración no será un retorno a la vida,
porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora a causa de la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia. De la misma manera que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ahora ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a toda la desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Qué hermosa la palabra de este domingo, a donde pedimos por la sanación del alma y del cuerpo. Miramos a un Jesús que se va fuera de las fronteras. Estamos hablando que sale a lo que en aquel tiempo se conocía como Fenicia, cuyas ciudades eran Tiro y Sidón. Hoy está arriba de Israel y es la nación del Líbano. Jesús fue allí y se acercó gente, acompañados él de su gente. Una mujer cananea, no le sabemos el nombre. Una mujer que no era del grupo, fuera del grupo. Esta mujer se acercó a Jesús, dice la palabra, con grito. Pero más que un grito, era una oración, oración de clamor, oración de clamor. La oración de clamor es la oración que sale desde adentro, juntando las pocas, todas fuerzas que quedan y se expresan en un grito de desesperado pidiendo ayuda,
de desesperación pidiendo socorro. Señor, escúchame esta oración, porque está mi hija atormentada por un terrible demonio. Sánala. ¿Qué enfermedad sería? ¿O qué límite entre enfermedad y alguna manera de vejación maligna lo que tenía? Y esto es lo que hace Jesús. No la escucha, aparentemente. ¿Cuántas veces tenemos nosotros como esos silencios de Dios? Silencios de Dios. Decía una vez una señora: padre, tengo la garganta seca de tanto rezar, de tanto pedir, y pareciera que el Señor está sordo, no me escucha. Y ante esa, podríamos decir, atención del Señor, desatención del Señor, nosotros nos podemos desalentar y decir: bueno, me cansé, ya está, ya pedí, me cansé, ya vi, ya insistí. Pero para aquella mujer, ese silencio de Dios fue motivo de un empuje más fuerte de oración, oración perseverante. Cuando uno tiene oración perseverante, es que lo que pide tiene sentido. Primero, cuando uno persevera en la oración, es porque lo que está pidiendo tiene valor para uno. Esta mujer siguió en la oración perseverante. Ahí estuvo rezando, ahí estuvo pidiendo. Y a veces también estorbada entre su comunidad, entre los que estaban más cerca de Jesús, que a lo mejor no estaban tan cerca. ¿Qué le dicen? Señor, atiéndela, atiéndela, porque nos aturde con los gritos. Perdonen la expresión, pero sería, nos tiene podrido. Yo cuando alguien dice así, qué harto, bueno, tenía podrido con los gritos. No lo hicieron por caridad. Decirle, vamos a llevar porque nos sentimos solidarios con su súplica, ¿no? Basta. Tampoco fue motivo de dejar de rezar de aquella mujer por su intención, por su hija enferma. Al contrario, más fuerte la oración. Oración con fe, confianza, oración perseverante, oración que supera obstáculos, especialmente de los que a veces nos pueden decir: bueno, basta, che, basta, deja de rezar, basta, deja de pedir, basta, me cansaste. ¿No te cansaste todavía? Y aquella mujer insistió, pidió. Y además, siente que Jesús le dice: no está bien darle, yo vine para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ustedes son extranjeros. No está bien sacar el pan de los hijos para dárselos a los cachorros, a los perritos. Yo tenía una perrita, se murió hace poquito, que cuando uno comía, ella estaba al salto. No sé si ustedes tienen alguna, han tenido así. Están ahí siempre. Fíjese, ¿cómo podríamos decir esta actitud de la mujer? Una oración humilde. Que dijo así: pero los perritos comen de las migas que caen y se contentan. Se contentan. Mire qué oración humilde. ¿Y qué quiere decir esta oración humilde? Saber que Dios es Dios. Saber que Dios es Dios. Que Él es el Señor. Y que mi oración, yo no sé cuándo, pero como que Él dispone todas las cosas en bien de los que aman. En bien de los que aman. Y ahí fue cuando, podríamos decir, Jesús quedó nocao. Es la primera vez que se lo ve a Jesús que se cae, se desinfla. Bueno, ¿y qué dice?
¡Qué grande es tu fe, mujer! Así como se acuerdan los que participaron en misa el domingo, que a Pedro le dijo: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudás? Vos estás siempre conmigo, mirás los milagros, escuchás la palabra, escuchás tantas cosas, mirá Pedro, y dudás. Y esta mujer, que no era del grupo, esta mujer, Jesús le admira: mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Y su hija quedó curada. Yo creo que además, seguro, que esta oración, además de ser una oración de fe inquebrantable, una oración perseverante, una oración que supera obstáculos, una oración humilde, era una oración con amor. ¿Por qué? Porque era una madre pidiendo por su hija. Una madre pidiendo por su hija, atormentada por este terrible demonio, dice la palabra. ¿Cuánto puede la oración? Mire, yo creo que después de la Virgen, en el Evangelio, cuando en las bodas de Caná, Jesús también se rinde ante el pedido de su madre de que atendiera a aquellos novios que se estaban casando. Y Jesús le dice: mujer, no ha llegado mi hora. Y la Virgen dice: no importa, ahora. Adelanta la hora. Pareciera que esta mujer quiebra hasta esa actitud de Jesús de primero Israel, después los demás. Vamos a saltar el cerco y vamos a abrir la tranquera, vamos a abrir el portón para todos, porque todos son llamados, a todos invita el Señor. Y esto es lo que de verdad sucede en la oración. Sucede cuando nosotros rezamos, cuando tenemos actitud orante, buscamos la oración. Por eso yo los invito a que recemos por estas situaciones de enfermedades que padecemos. ¿Quién no tiene en su familia, o uno está enfermo, o está enfermo un ser querido? Vamos a la oración, pero a la oración con las características que muestra el Evangelio hoy de esta mujer, y le vamos a arrancar a Jesús el milagro. Le vamos a arrancar a Jesús la bendición, con actitud de fe perseverante, con actitud de fe que sobrepasa los obstáculos, con actitud de fe humilde, con actitud de fe llena de amor en aquello que estamos pidiendo constantemente. Y vamos a hacer que Jesús pueda decirnos: bueno, ya está, grande es tu fe, tomá, recibí. ¿Cómo somos? ¿Como Pedro? Que estamos como dudando, sí, pero será cierto, me escuchará Dios, yo soy pecador, mirá que yo lo hago. Qué poca fe, Pedro, qué poca fe. ¿Por qué dudas que te quiero? ¿Por qué dudas que te amo, Pedro? ¿Por qué dudas que siempre estoy con vos? ¿Por qué dudas que te quiero acompañar ahora en este momento difícil? Y te voy a acompañar siempre, Pedro. ¿Ves cómo que a veces nos viene ese reproche que nos puede hacer Jesús? Pedro, yo estoy con vos. Y qué hermoso el testimonio para esa mujer. Qué grande es tu fe. Mira que has perseverado. ¿Cómo has hecho en la oración, de la oración, un acto de amor que te salva? Un acto de amor que planifica también para los demás. Porque la oración aquí era una oración de intercesión. Una oración de intercesión, una oración
que llevaba para su hija la salvación. Los invito a rezar, mire, a dedicarle a Jesús, el que menos pueda, 5 minutos, pero oración, 5 minutos, pero de verdad. ¿Cuántos somos aquí? Somos muchos. Si tuviéramos orantes 5 minutos, ¿cuánto oraría Dios? Si fueran 10 minutos, se duplicaría la fuerza de la oración. Si rezáramos más, ¿cuánta movilización de gracias sería? Si nosotros alabáramos confiadamente en la Eucaristía, pidiéramos, si nosotros ya al Señor le insistiéramos, si nosotros superáramos los obstáculos que a veces, escuchen, están adentro de uno mismo. Los obstáculos están a veces dentro de uno mismo. Superarlos y continuar en la oración. ¿Cuánto arrancaríamos para nuestra vida, para nuestras familias, pero también en la súplica por los demás, por el mundo, por nuestra patria, por los que sufren? Rezamos, perseveramos, tenemos un corazón abierto para interceder por los demás. Que el Señor hoy, queridos hermanos, nos haga contemplar los milagros. Que hoy veamos a un Jesús que diga: me rendí ante tu fe, me rendí ante la perseverancia tuya, me rendí ante tu amor y tu fe en la oración, me rendí en esa entrega tuya cuando reza. Vamos a ver los milagros, vamos a ser testigos del amor y del poder de Dios. Que así sea. Alabado, alabado sea. Bendito eres, glorificado eres, santo, bendito y alabado sea. Alabado sea. Bendito y alabado sea. El misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Samuel y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María,
la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, San José, San Bernardo y cuantos te agradaron desde este mundo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos ahora, queridos hermanos, como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos y cada uno de ustedes. Que la paz. Hermanos, pasamos a recibir a Jesús presente en la Santa Eucaristía. Thank you.
Jesús, amor de mis amores, estás aquí presente y yo te alabo y te bendigo. Quiero, Señor, tener actitud y oración humilde, la que sabe reconocer que Dios es Dios, y a Él elevamos nuestra alabanza. Él merece alabanza. Por eso te alabamos, Señor. A vos, Jesús, Eucaristía, que está presente, vivo, real, pan de vida, en este admirable sacramento. Pan para la vida, pan para vivir, pan de quien viene toda vida. Jesús, Eucaristía, te adoramos, te bendecimos, alabado seas, bendito seas, alabado seas. Eres mi todo, mi fuerza, bendito sea Jesús. Queremos pedirte que nos des espíritu de oración, que aumentes el espíritu de oración. Dice la Virgen en Medjugorje: hijos míos, recen, recen hasta que la oración sea la alegría de sus vidas. Recen hasta que la alegría sea el momento de la oración, del encuentro con el Señor admirable, con el encuentro con el Señor amigable, con el encuentro de aquel que sé que me ama. Alabado seas, Señor, bendito seas, alabado seas, bendito seas, alabado eres. Alabado sea, Señor. Bendito eres. Bendito seas. Te alabo y te bendigo, Señor. Alabado seas. Te pido que me des el espíritu de oración de esa mujer del Evangelio, del espíritu admirable de oración
que brotaba de la confianza, de la fe, del amor. Señor, te quiero decir, como esa mujer, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mira que estoy enfermo. Mira que mi hijo está enfermo. Mira que mi hija está enferma. Mira que mi mamá, mi papá, este ser querido está enfermo. Decíselo como aquella mujer, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Mira que estoy enfermo, mira que está enfermo. Pero decíselo con esa fe que le hacía hasta molestia a los apóstoles. Te molesta que los demás se molesten. No tenés la fe de aquella mujer. De decirle, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. No se escucha. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Arranquemos milagros con nuestra fe y amor. Aleluya.
la misericordia del Señor.